En la suma de, vamos a intentar que, por ejemplo, que haya un tripartito, ¿no? Recordar el tripartito de PSC con Esquerra y los comunes. Esta suma en la horquilla máxima daría 74, que sí que daría, recordemos que la mayoría absoluta está en 68, la horquilla máxima, porque ojo que PSC tiene 37-40 y Junts de Puigdemont tiene 33-36, o sea, está más igualado de lo que parece la relación de Puigdemont con el PSC. En sentido contrario, si se juntaran los independentistas, es decir, Junts, Esquerra, cosa que veo complicado, pero bueno, todo se puede dar en política, ¿no? Junts, Esquerra y la CUP, esto sumaría 71 frente, como digo, 74 la otra alternativa. O sea, que queda mucha tela por cortar, porque en función de cómo la horquilla vaya variando, puede darse una cosa u otra. Y yo aquí ya voy a decir que claramente Puigdemont le va a exigir a Pedro Sánchez gobernar en Cataluña. Es decir, Puigdemont no le va a dar su voto a favor en Madrid, sus 6 votos que tiene en Madrid, si no gobierna en Cataluña. Yo creo que está en la horquilla, o sea, el espejo que tenemos que mirar a la figura de Pedro Sánchez, su figura controvertida. La otra parte es Puigdemont, que es mucho más atrevido que él, o puede ser mucho más atrevido que él. E insisto, yo no creo que Puigdemont deje en ningún momento que Illa pueda gobernar. Y Illa puede ser el sacrificio de Pedro Sánchez para que Puigdemont gobierne en Cataluña.